Con investigadores encubiertos y compra de droga vigilada, lograron las autoridades obtener elementos probatorios para capturar a tres presuntos integrantes del ELN pedidos en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Los detenidos son José Gabriel Álvarez Ortiz, operador logístico, encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales transnacionales para vender cocaína. Fue capturado en Ocaña, norte de Santander. Henry Trigo Celón, encargado del almacenamiento y distribución de la cocaína en Cúcuta, capturado en Magangué, Bolívar. Yamit Picón Rodríguez, alias Choncha, cabecilla financiero del Frente de Guerra Nororiental, área Magdalena. Fue notificado en la estación de policía de Pidecuesta, Santander, toda vez que estaba detenido por rebelión, lavado de activos y concierto para delinquir por una investigación en Colombia. La cooperación e intercambio de información entre la Fiscalía, DIJÍN y el FBI en la ciudad de Houston, Estados Unidos, lograron identificar una red de narcotraficantes vinculada al Frente de Guerra Nororiental del ELN. Los detenidos fueron solicitados en extradición por la Corte Sur del estado de Texas en Estados Unidos por los cargos de distribuir, fabricar y poseer con la intención de distribuir 5 kilos o más de cocaína con la intención que la cocaína sería ilegalmente exportada a Estados Unidos para suministrar a personas u organizaciones que se hayan involucrado en actividades terroristas. Conspiración para distribuir 5 kilos o más de cocaína en Estados Unidos. En los meses de investigación se logró conocer la forma como enviaban la droga por tierra a Venezuela y el posible uso de pistas clandestinas para cargar aviones con rumbos a ciudades costeras sobre el Golfo de México en los Estados Unidos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.